Se nos va la primera fecha, se nos va la fecha 1, el puntapié inicial en el campeonato en la Argentina. Y decidimos vivirlo con el castigador, el punisher de cada fecha en la primera del fútbol argentino. Nos sacamos el saco, la camisa, la corbata y el análisis pragmático, deportivo, de táctica estratégica, la tiramos a un costado. Nos vamos a poner la vincha, nos vamos a pintar la cara, arma en mano, y se viene el castigador. Todos, todos adentro, los que ganaron, los que perdieron, los que empataron, jugadores que no pueden jugar, prestigio que se regala, pero al estilo del castigador, aquí, en Carra TV, que empieza así. Podría estar... ni inscribirse River en este tramo de Carra TV en el castigador. Podría no estar, ganó 3-0, le ganó al peor rival que tiene hoy la Argentina, o uno de los tres peores equipos. Central Córdoba de Santiago del Estero, no solo hay que googlear los jugadores, hay que googlear al entrenador, hay que ponerlo en Wikipedia. ¿Quién es? ¿Quién es ese invento raro que hace Central Córdoba de Santiago del Estero, una de las SAD que tiene el fútbol argentino? Este tipo de cosas pasan. Hay que googlear, hay que wikipediar, a ver quién es el entrenador. Y River se floreó, se paseó, le hizo 3, le podría haber hecho 5, 6. Quiero hablar de dos jugadores. Uno, Colidio, que en los partidos chiquititos, pequeñitos, aparece, hace 2, tiene una melena rubia al viento, hasta le queda mejor la camiseta. En los partidos grandes, como la Copa o como contra Boca, se esfuma, desaparece Colidio, le queda la camiseta gigante. Parece que el pelo se le cae, que ya no es el rubio ese que corre al viento, y desaparece. Tibio Colidio, que juega los partidos chiquitos y los grandes se borra. Por lo tanto, vamos a ver que a Sarmiento, Central Córdoba, Santiago del Estero, a Riestra, todo eso se les va a hacer goles. Los clásicos, cuiqui. Y el otro que quiero hablar es de Barco, del cara de piedra de Barco. Además, literal, porque se hizo los pómulos, la trompa, los dientes. Parece una vedette vestida de jugador de fútbol. ¿Quién es Barco en la historia de River, que le hizo Pac-Man, que le hizo deditos? Como que ahora hablen, ahora dejen de hablar porque la colgó del ángulo en la puerta del área. Barullero, vendehumo, tribunero, este Barco. Otro más, que en los partidos grandes... puro barullo, pura gambeta, gambeta sin sentido porque se va al lateral, nunca le dio el cuero para jugar en River y gastó 8, 9, 10 palos, no sé cuánto gastó River para incorporarlo. Barco, usted en la historia de River no es nadie, no existe. Por lo tanto, esto, ¿sabe qué tendría que hacer la dirigencia si es inteligente? Rescindirle, venderlo y no jugar más, porque es el primer, en realidad el segundo berrinche. Ya una vez le había hecho a De Michelis así manito y no había acatado una orden en Tucumán en un penal que trajo quilombos con Borja, y esta es otra. ¿Cómo le va a hacer usted así a 82.000 personas? Si usted es un lunar en la historia de River, Barco, usted tendría que ser menos cagón en los partidos grandes y en los partidos chiquitos pasar más desapercibido. En la tarde de este domingo, San Lorenzo fue polos opuestos para dos tipos de personas. Los neutrales, que nos sirvió somnífero, porque la verdad nos dormimos. El día estaba gris, oscuro, medio lluvioso. Y San Lorenzo contra Riestra, sin ganas, sin gente, en una cancha de la C. A los neutrales nos durmió. A los partidarios, a los del Ciclón, a los hinchas de San Lorenzo, hizo todo lo contrario. Los enardeció, los volvió locos, los prendió fuego. ¿Cómo puede ser que un equipo sea tan apático, tan sin sangre, este equipo de San Lorenzo? Miren que yo fui uno de los que aposté y pedí por Pipi Romagnoli. Digo, ¿para qué van a ir a buscar una afuera? Si está adentro, conoce más o menos los pibes. San Lorenzo debe tener los peores laterales del fútbol argentino. Báez, Luján, son malísimos. Ya hay cuando juega, que está agrandado como si fuese, no sé, un pedo de un viejo. Es terrible. Este San Lorenzo es espantoso. Este San Lorenzo no tiene ni un solo sentido para ver. Lo vi jugar a Blanco
Y no puedo creer que un exjugador no decida retirarse. Quiéralo a San Lorenzo, Blanco. Vi a Tarragona parar la pelota y me di cuenta que es un jugador para equipos chicos, Tarragona. Le están haciendo bullying a San Lorenzo. Hasta el gordo Fabiani, que hoy cuando terminó el partido dijo, el clásico de barrio lo ganamos nosotros. No se dejen escupir la sopa, hinchas de San Lorenzo. Le están haciendo bullying. Es terrible lo del ciclón. Es terrible. No llegó al arco, no pateó. Hay jugadores que no puedo creer que jueguen en la primera de San Lorenzo. El Chila Gómez está más gordo que yo. ¿Qué son esos jugadores desconocidos, ignotos? San Lorenzo es otra cosa, otra historia. Están jugando con fuego y San Lorenzo se puede quemar. Ya tiene que volar por el aire Tinelli, Lames, Arreceigor, toda esa historia, exigirle al que está ahora Moretti, cazarlo del cuello si es necesario, y que los jugadores reciban una visita que un poquito los motive a correr, a ver si me entienden. Jugadores cagones, que además, algunos no les da el cuero porque son desconocidos. San Lorenzo y los polos opuestos. A algunos nos durmió, a otros los volvió locos. Esperé la noticia todo el domingo en un cartel que diga renunció Tevez. No apareció, no pasó. Y a esta altura aparece un empleado público, ¿eh? No quiere renunciar a sus derechos. Quiere cobrar la indemnización, que lo rajen, que lo echen. Dale, Tevez. Dale, Tevez. Dale, papá. Si sos el responsable futbolístico de la crisis que vive Independiente. Tropezaste hace un año en la primera Copa de la Liga con el Rojo. Te quedaste afuera porque no pudiste sacar un punto en Córdoba. Ante el mismo rival, ante Talleres, que es tu karma. Talleres hoy es el karma Independiente. Tropezaste en la Copa de la Liga anterior. Le ganabas 2-0 al Rojo, te clasificabas y te empató 2-2 con uno menos. Y ahora es el que te mete tres dedos en el culo y te hace explotar el estadio. Fueron bichos algunos jugadores de Independiente porque lo que era un reclamo para ellos, lo torcieron para allá el Falcón Pérez, que dirigió pésimo y que mereció que lo puteen. Pero los insultos eran para los jugadores y para vos, Tevez. Te tenés que ir, hermano. Dejá de pasar la tarjeta, dejá de marcar con los deditos. Parecés un empleado público. Ya está, no te dio. Es verdad que el plantel Independiente es corto, es flojo. Pero es tropezón tras tropezón. Yo pensé que ya se había ido, Tevez. Yo pensé que ya te había sido. Y llévate algunos. Y llévate algunos porque Independiente juega Lazo. Lazo juega en Independiente. Juega Marcone, que es un vendehumo total. Lento, vendehumo, tribunero. Cagón. Después hay gran responsabilidad en los periodistas partidarios que le ponen apodos raros a los jugadores. Saltita. ¿Cómo le vas a poner saltita a un jugador? Están locos. Independiente está para el cachetazo. Y Tevez es el primero que debe poner la mejilla. O por lo menos al lado de Grindetti, al lado de Ciudane, al lado de los dirigentes actuales de Independiente. Y atrás que esperen en la fila. Los Doman, que el cagón se escondió y se fue a dormir la siesta. Los Moyano más atrás y así empezar para atrás. Porque esta es una crisis que lleva tiempo. Ahora, en lo futbolístico es Tevez. No busquen entrenadores atrás. No le echen la culpa a Haaland, ¿eh? Es Tevez. Debe renunciar. Está atado al cargo. Está atado. Desatate, hermano. Ya fracasaste otra vez, Tevez. Racing es impredecible. Casi como su entrenador, casi como Costas, que corre, salta, va, viene, tiene un cronómetro en la mano, algo de 1820. Le gusta jugar para la tribuna. Hoy perdió 1-0 a los 8 minutos. Después hizo 4 goles, ganaba 4-1. Y le terminan empatando 4-4. Es un equipo de carácter. Pero defensivamente de carácter endeble, débil. Tiene jugadores en defensa muy malos. A mí me hablaban de Colombo. Yo vi lo que vi de Colombo. Mamá. Mamá. Y jugadores que realmente no estaban para Racing. Nardoni. Lo pagaron 5 palos. Tiene una joroba que parece un camello. Este pibe Colombo.
Racing es un equipo ciclotímico, raro, extraño, como su entrenador. Está hecho a merced de su entrenador, inestable. Miren, Maravilla Martínez no puede nunca ser suplente, jamás. Ni siquiera que esté desgarrado, por más que el gordo, el colombiano, el 9, el potente que usa la 10, por más que haya hecho dos goles, Maravilla Martínez es indispensable, irreemplazable en este equipo. Ni hablar de Ursi, ¿no? Ursi tiene que agradecer toda su vida jugar en Racing. Pero Racing, que ganaba 4-1, que estaba floreándose, que había hecho 4 goles, que lo goleaba Belgrano, que lo ponía en jaque porque en la Sudamericana le está costando, en 7 minutos le hacen 3 goles. 7 minutos, 3 goles. Si no es una camita, si no es un somier, si no es un super colchón contra Costas, estamos hablando de jugadores amateurs. Estamos hablando de defensa amateur. De defensa de las inferiores. Insisto, si no es colchón, es defensa amateur. Déjenme ver en la semana. Queda abierto este tramo de Racing. Quiero ver qué hace por Sudamericana y qué hace la segunda fecha. OJ, Perdió Boca. Perdió Boca ante Atlético Tucumán 1-0 en un partido que podría haber sido un escándalo si Atlético no ganaba por el gol increíble que anularon en el primer tiempo. Un gol que todavía no se entiende lo que decidió Echeverría a instancias de Delfino en el VAR. O sea, podría haber pasado cualquier cosa. De hecho, pasó cualquier cosa. Son dos desastres. Ahora, yo vi un Boca muerto. A mí me hablan del Boca previo, porque cuando hay que regocijarse, agrandar estructuras, ayudar a los representantes a que el jugador valga un palo más, dos palos más, Medina es el mejor 8 de la historia, Lecky Fernández es la reencarnación de Redondo, Langoni tiene la velocidad de Caniggia, y así podría seguir. Tema que hoy vieron jugar a Di Lolo. Yo lo de Di Lolo hoy, ay mamá. Bueno, entonces, Boca predio para todos, o para todo. Y a mí no me metan en la pelea absurda de Riquelme, Macri, esa estupidez que algunos dicen. Estoy hablando de Boca. No de Riquelme ni de Macri, de Boca. Boca fue un espanto con Atlético Tucumán. Mereció perder y por un gol más. Insisto, de manera injusta le anularon un gol Atlético. Diga que el equipo de Cano, el de Saba, ganó. Porque si no era un escándalo mundial el gol que le anularon. Además Atlético ya venía un antecedente con Boca. ¿Se acuerdan? Muglayer en la Bombonera. Cuando Atlético iba puntero. Que lo privaron de ganar porque le metieron la mano al bolsillo. Bueno, acá pareció hoy que había un déjà vu. Que la cosa se complicaba y terminó ganando Atlético. Chiquito Romero, los rebotes. Mucha mamadera, ¿eh? De algunos periodistas que cubren Boca con los Romero. Y no le exigen nunca. Dicen, no, ataja penales, te da rebotitas en el gol. Hoy yo vi el Boca predio despelucharse. Vi a Diego Martínez destenirse. Ya no es el rubio de ojos celestes que modelaba al borde de la línea y todo el mundo hablaba del halo que tenía. Hoy estamos viendo un Boca que pierde bastante seguidito. Que el otro día ganó de milagro con el Trinidense, que viene de comerse 4 en Brasil hace 10, 15 días... y que perdió ante Atlético Tucumán, que es de los peores ubicados en el fútbol argentino. Para dimensionar Boquita, que le faltó todo hoy, inclusive actitud. Un equipo mondongo en el primer tiempo, un equipo tirado en la cancha. Cuando no hay contagio, el entrenador falla. Así que, ojo Diego Martínez, porque veo que la soga se está estirando mucho. Lo que pasa es que hay tanta protección mediática que algunos no van a decir nada, pero yo hoy de Boca vi que fue un espanto. Y su derrota en Atlético Tucumán, en realidad en Tucumán, 1-0 frente al Decano. Fue el cierre de una nueva edición de The Punisher, del Castigador, aquí en Carra TV. Miren, me han quedado un par afuera. No podía poner todos los partidos y analizar absolutamente todo. Me han quedado un par. Entre ellos, a Sebastián Domínguez, que tanto se jactó desde el panel del programa del Pollito Viñolo de tener la solución para el mundo del fútbol,
del milagro, dijo, de que Scaloni dirija. ¿Cómo va a dirigir? ¿Cómo vas a dirigir vos? Sos una máquina de perder. Te quedaste afuera en este de Punisher. Pero ya vendrá más, Domínguez, para vos y para los que se quedaron afuera de esta edición de la fecha 1 en la Argentina. Nos vamos. Suscríbanse a Carra TV y que la pasen bien.